Desde España, Chile al mundo, sociedad. Intercambiar experiencia entre Chile y España me parece esencial. Ellos tienen algunos avances en algunas materias, nosotros tenemos otros. En el debate, en el intercambio de experiencias, se va mejorando lo que nosotros pensamos sobre nuestra situación, aprendemos y podemos también corregir algunos elementos que son importantes. En esta oportunidad que hemos estado trabajando sobre cómo regulamos entre el gobierno y la empresa ese ámbito de integración que es necesaria, pero que despierta sospechas o que genera conflictos de interés. ¿Cómo regular eso? ¿Cómo recuperar la confianza ciudadana de que las empresas no influyen excesivamente en el Estado o que el Estado no se deja influir por las empresas, sino que siempre actúa pensando en el bien común? Es lo que hemos estado trabajando y creo yo ha sido extraordinariamente efectivo y pienso para nosotros un muy buen aprendizaje. ¿Cuál es el mensaje que le podemos entregar a la ciudadanía? Nosotros como medio de comunicación ciudadano, cercano a la gente, tenemos la obligación de hacer llegar lo que resulta de tanto interés en estos dos días de jornada aquí en Madrid. Yo diría que la ciudadanía debe tener confianza en que las autoridades entienden el cambio de paradigma, de que hoy día son los ciudadanos los dueños de la información, y que los ciudadanos no esperan manifestarse cada tantos años cuando hay elecciones, sino que en forma cotidiana, y que se están abriendo esos canales, porque también para las decisiones son importantes. Nosotros queremos que los ciudadanos se sientan orgullosos de su autoridad y no tengan la desconfianza y la sospecha que hoy día existe sobre ellos. Ese es un esfuerzo que nosotros estamos haciendo a través de todos estos procedimientos, a través de políticas públicas, que nos llevan a tratar de acercarnos más a la gente, que la gente sienta que los representamos y que nuestra principal preocupación son sus problemas, no nuestras inquietudes ni nuestros intereses, sino que lo que a los ciudadanos les inquieta o de cómo contribuir a mejorar de alguna forma su calidad de vida para que puedan desarrollar sus proyectos, sus vocaciones en plena libertad, con la seguridad de que el sistema público está facilitándoles ese camino y no obstaculizándolo o desviándose en otra dirección. Así es que por los ciudadanos es que estamos trabajando cada día con más fuerza a ver si podemos hacer mejor nuestro trabajo.